Gloria a Dios y bienvenidos hermanos una vez más a nuestro servicio de la noche martes virtual. Aquí estamos listos para recibir de la presencia de nuestro Señor. Deseamos que usted junto con nosotros se una en adoración, alabanza a nuestro Señor. Y ahí donde ustedes están, si también nos puede hacer el favor de compartir, de puchar like o share este servicio para que todas las demás almas que tal vez no tengan acceso primeramente en este momento, también puedan ser bendecidas en cualquier momento de la noche, de la semana, donde sea, cuando quieran recibir de la presencia de nuestro Señor. Vamos a orar para comenzar este servicio en esta noche. Les vamos a pedir que ahí donde tú estés, levantes tus manos, únete con nosotros y le vamos a decir al Señor que su presencia descienda sobre donde nosotros estamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, en la cual, Señor, estamos aquí unidos, Padre, confesando, Señor, declarando tu grandeza, exaltando tu nombre, Señor. Todos unidos de una sola mente, de un solo corazón, cuerpo de Cristo por todo lugar, por toda la ciudad, por todo el estado, Padre Santo, por todo el mundo. Hay gente que está proclamando tu grandeza, exaltando tu nombre, Señor poderoso. Y en esta noche te pedimos, Señor, que derrames de tu presencia, que derrames de tu unción donde tu nombre está siendo declarado, Padre Santo. En esta noche, Señor Todopoderoso, te damos la bienvenida a ti, Señor. Que te muevas, Padre Santo, en las almas. Que te muevas ahí en los cuerpos, desde la cabeza hasta los pies, de todos aquellos que han confesado que tú eres grande y que tú eres nuestro Salvador, Señor poderoso. Oh, gracias te damos en esta noche, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque no hay otro amor tan grande como el amor que tú das. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta noche, hermanos, le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Él es el invitado de honor. Media vez Él está en medio nuestro, media vez Él está en el asunto. Todo es posible. La presencia del Señor se hace vital físicamente en nosotros y Él se mueve en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Aleluya! ¡Vamos todos! ¡Oh! Bienvenido Espíritu de Dios. Vamos todos a confesarle a Él. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar.
nuestro Rey, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor Padre. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Dile! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Señor poderoso, oh aleluya, oh nuestro Señor, tenemos la libertad de alabar, de exaltar al Rey de Reyes y Señor de señores, amén. Hoy podemos danzar con toda libertad que tenemos, vamos todos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hay libertad al danzar.
de Dios hay libertad. Dile, en la casa de Dios hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Yeah. Nosotros para poder testificar de un Cristo vivo y todopoderoso. Amén. A su nombre. Santo, te alabamos a ti, Señor. Y tú eres digno de toda la gloria. Amén. ¿Cuántos pueden decir solo vengo ante ti, Señor, para adorarte con todo mi corazón? Dile, solo vengo para alabarte, mi Señor, solo a ti, mi Salvador. Y el amor que tú has derramado sobre mí me sostiene hasta el fin. Una vez más, dile, solo. Solo vengo para alabarte, mi Señor, solo a ti, mi Salvador. El amor que tú has derramado, el amor que tú has derramado sobre mí, me sostiene hasta el fin. Dilo. Y reconozco que eres grande, vengo a ti. Rindiendo adoración a ti, Dios. Solo a ti, solo a ti es. Desciende tu presencia hoy aquí. Tú eres santo. Siente tu presencia hoy aquí.
decir: Padre, en esta mañana, en esta noche, Señor, hágase tu perfecta voluntad. No solamente al Señor aquí en la tierra, sino en todo lugar, aún en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Dilo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Padre nuestro será. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será. Tu nombre es grande, digno de alabar. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios, alabe a Dios. A Dios. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, hágase tu perfecta voluntad en mi vida, Señor? Y que tú reines para siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado serás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado una vez más, dilo. Serás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado serás. Padre nuestro estás en el cielo, santificado serás. Tu nombre es grande, digno de alabar. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que respira, lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. A Dios. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino, Señor, y sea establecido en nuestros corazones? Amén. Dilo. Venga tu reino, sea tu voluntad. Venga tu reino, sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Venga tu reino, sea tu voluntad. Venga tu reino, sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Venga tu reino, sea tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, alabe a Dios. Lo que respira, Señor, porque tu voluntad verdaderamente es perfecta, Señor amado, y toda la tierra será llena del conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Gracias, oh Dios. Gracias por escogernos. Gracias por llamarnos, aunque nosotros no éramos dignos, Señor. Tu bondad y tu misericordia nos ha alcanzado.
no porque seamos buenos, Señor, ni porque tengamos algo, sino que tu palabra dice aún de que has escogido lo menospreciado de esta tierra. Señor, no somos dignos de tu bondad, de tu misericordia. Esperamos en ti, de tu amistad, Señor. Hágase tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Mientras te cantamos a ti este canto, Señor. Eres tú mi Rey y Dios, mi Redentor. Eres tú mi amigo fiel, mi Salvador. Gracias, Señor. Eres tú a quien amo. Señor, eres tú a quien amo. Ora
Una vez más dile: Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor. En nuestras vidas, cuánto necesitamos su espíritu y su unción, cuánto amamos su presencia,
tomar un tiempo de oración. Vamos a presentar nuestras peticiones delante de aquel que es fiel y justo. Y quiero recalcar lo que dice las Escrituras. El apóstol Juan declara lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y hoy en esta noche vamos a, como siempre, presentar nuestras circunstancias, anhelos, aspiraciones, peticiones, mientras esté alineado a la voluntad de Dios. Sabemos que Él oye y Él contesta. Hoy en esta noche vamos a unirnos virtualmente, aún los que estamos acá presencial, y reconocer la soberanía de Dios en medio de nosotros. Padre Dios, en esta hora venimos a reconocer tu grandeza, venimos a reconocer lo inmenso que tú eres, lo hermoso que tú eres. No hay otro Padre celestial, no hay otro Dios amoroso, atento a nuestras necesidades. Y hoy en esta noche venimos a atribuir ese nombre soberano, omnipotente, el único nombre que es la respuesta para la humanidad entera, el único que da salvación para el ser humano. Solo a ti, Jesús, hoy en esta noche venimos a acudirte a ti. Hoy venimos a reconocer tu divinidad. Venimos a reconocer que eres el Rey que reina y gobierna nuestras vidas, el que gobierna en medio de nuestras circunstancias y aún debilidades. Y sabemos que tu palabra y tu voluntad y tu propósito siempre va a prevalecer, siempre triunfará, Señor. Aunque vivimos en un sistema caído, en un mundo caído, tú sigues siendo Rey en nuestras vidas. Y hoy en esta noche, Señor, presentamos nuestras peticiones delante de ti una vez más. Te las ponemos en la palma de tu mano. Entramos confiadamente sabiendo que tú estás atento a cada clamor, a cada súplica, a cada circunstancia que se ha presentado el día de hoy o en esos últimos días. Tú llevas el manejo, tú llevas el timón de todo, Señor. Y hoy en esta hora solicitamos el don de sanidad, pedimos el don de sanidad que se active a favor de nuestros seres queridos, a favor de familias, todos aquellos que andan pasando por dolencias, por sufrimiento, que andan pasando momentos tan difíciles. Hoy solicitamos el don de sanidad a favor a tu iglesia, a favor a tu pueblo, Señor. Solo di tu palabra y será hecho. Solo decláralo hoy en esta noche, Señor. Acércate ahora y toma en cuenta la súplica, la oración, lo que tu iglesia te presenta en esta hora, Señor. Y que tu mano poderosa se extienda ahora mismo. En esencia, tú eres Jehová Rafa, nuestro Dios que sana, el único sanador para la humanidad, Señor. Y tú exhibes esa virtud, esa divinidad, y que se pueda extender ahora mismo, Señor, a cada familia, a cada hermano, hermana, joven o señorita. Que tu presencia llegue de tal manera, Señor, hoy en esta tarde, esta noche. Y que tu iglesia pueda testificar de que tú eres el mismo de hoy y para siempre. Que tú no cambias, que tu fidelidad siempre prevalecerá en medio de las circunstancias, Padre. Tu palabra dice que por tus llagas somos ya sanados, somos ya curados y tomamos acceso y tomamos con toda confianza esa verdad, y se aplica hoy a nuestros
seres queridos, Señor. Hoy te pongo en tus manos a Héctor Ramírez. Tú sabes muy bien la situación en la cual él se encuentra, Señor. Y al final del día, tú eres soberano. Tú eres lo máximo. Y no hay nada que pueda impedir que tu mano se extiende a favor de tu hijo, Señor. Presenta, Señor, hoy presentamos esa petición. Hoy presentamos, Padre, de que tú eres nuestra confianza y que tú has puesto atención a las intenciones del corazón. Tú sabes muy bien lo que se está llevando a cabo en este instante, Señor. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu mano donde se encuentra hoy en esta hora, Señor. Y aún muchos más que se encuentran pasando por dificultades de salud, de bienestar. Extiende tu mano, Señor. Rompe cadenas. Rompe, Señor, cualquier impedimento que no procede de ti. Sea cancelado, sea removido, sea destruido hoy en esta noche, Señor. Acudimos a ti como iglesia. Una vez más nos agarramos de tu palabra, nos agarramos de la palma de tu mano, y tú nos llevarás a la victoria. Tú nos llevarás a cumplir con el propósito por la cual nos has enviado para estos tiempos, para anunciar este hermoso evangelio, para anunciar de tu segunda venida, para dar a conocer de que la esperanza para la humanidad se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. A ti sea la gloria y la honra y la exaltación. Tú eres lo máximo, Señor. Eres la razón de nuestra existencia. Eres el motivo de nuestro vivir. En ti se encuentra la plenitud. En ti se encuentra el gozo. En ti se encuentran todas las añadiduras, pero sobre todo nos acercamos a ti porque nos amaste a nosotros primero. Cuando anduvimos en nuestros delitos y pecados, aún en el tiempo cuando no había esperanza, llegaste al tiempo preciso. Gracias, Jesús. Gracias por esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Y aunque no tenga mis manos el control de ciertas circunstancias, puedo confiar que en ti sí está el manejo. En ti está la confianza. Y hoy como iglesia reposamos en tu presencia. Reposamos en tu amor. Reposamos en tu bondad. Gracias, Jesucristo. Tú eres nuestro escudo y baluarte. Y a ti te damos la gloria y la honra en esta noche. En el nombre de Jesús y la iglesia virtual dice amén. Hay un canto que quiero cantar esta noche. No sé si es en la nota de mi o sol. De con mi fe te exaltaré. Yo sé que estás acá. Es en G, right? Ivy, give me the note, G. Y ahí le damos la oportunidad a los directores que inicien esa canción. Yo sé que estás aquí. Y ahí en su hogar, decláralo en esta noche. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Díselo, iglesia. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Oh, te mueves, Señor. Te mueves entre el pueblo.
sé que estás aquí. Díselo, iglesia, en esta hora. Se sentó tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Díselo. Yo sé que estás aquí. Estás acá en esta noche, Señor. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo seré, y sé que transformado yo seré. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermanos de alabanza. Thank you very much. Antes de entrar a la palabra, rápidamente quiero indagar de que este mes, el 16 de febrero, las damas se van a juntar en este lugar. El día de mañana será el 9, entonces no habrá culto de damas hasta el 16 de febrero. De 7:15 en adelante estarán las mujeres en este lugar. Al igual también, no olviden que usted puede también dar su diezmo, su ofrenda, a través del QR code que aparece en la pantalla, o puede visitar nuestra página oficial llamadafinal.com y ahí usted puede darle a Dios lo que a Él le corresponde. Y usted recibirá una cosecha apretada, remecida y rebosante. Lo que somos hoy ha sido por las decisiones del pasado, y lo que seremos mañana depende de las decisiones de hoy. Y si usted da con gozo, da con alegría, sabiendo que Él ama al dador alegre, Dios va a abundar sus graneros para que usted pueda dar con toda liberalidad, para poder darle al Señor con nuestras obras. Y por el momento, también todos aquellos que desean todavía venir durante el horario de trabajo de 9 de la mañana a 4 de la tarde para hacerse el examen del COVID-19, puede llegar, y todavía tenemos el condado, algunos representantes del condado manejando ese sector en la parte de afuera del estacionamiento. Y por el momento esos son los anuncios que tenemos para este mes. Y sin más preámbulo, acompáñenme al libro de Lucas 16, verso 1. Ahí cuando lo tenga virtualmente, diga amén. Lucas 16, versículo 1. Vamos a
a indagar, leer sobre esta parábola, sobre la mayordomía, cómo la importancia de administrar nuestros bienes y aún bienes que no son necesariamente nuestras, pero que Dios nos ha dado la dicha y la oportunidad de conducirlas. Y dice Lucas 16, verso 1. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Verso 2. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Hagamos una oración. Bendito Dios, háblanos en esta noche, Padre Celestial. Te hemos dado una ofrenda de alabanza, de adoración, una ofrenda que ha tocado tu corazón, y tu iglesia también ha aportado de sus recursos, de sus diezmos y ofrendas a través del medio virtual. Y tú has tomado ahora en cuenta su fe, su obediencia, y el día de mañana serán bendecidos y prosperados para toda liberalidad. También, Padre, hoy en esta noche te pido, Santo Espíritu, que tú continúes siendo el conductor, el predicador de esta noche, el maestro dando esta enseñanza. Que no sean mis pensamientos, que no sea yo, que no cause un impedimento para que la unción fluya. Ahora a todos aquellos conectados y otros que se conectarán en los días venideros, háblanos en esta noche, Señor, que tu palabra pueda nutrirnos, pueda saciarnos y también poner en práctica estos principios esenciales. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén. Quiero con ustedes tocar sobre esta parábola que Jesús relata con sus discípulos y que da o revela un contraste o una comparación de aquellos que administran con sagacidad los recursos del mundo y cómo también dar a conocer a los hijos de la luz. Vea conmigo, hijos de la luz. Usted recordará de que aunque habitemos en este mundo caído, en sí nuestra residencia espiritual se encuentra en la patria celestial, en las moradas eternas con el Señor. Tarde o temprano, un día todos estaremos con Él en esa dimensión fantástica, esa dimensión que vamos a quedarnos con la boca abierta, sin palabras, atónitos, cuando el Señor nos presenta a su reino y tengamos la dicha de ver la nueva Jerusalén. Lo que he estado yo hablando últimamente en estos martes, nuestra residencia espiritual. Pero en esta hora quiero hablar sobre, en el versículo 4 en adelante, leamos lo que dice lo siguiente. Vamos a leer algunos versículos para tener contexto de esta parábola. Y yo sé que la mayoría lo saben, pero si no han leído esta parábola, es impresionante lo que da a conocer después, el punto, el mellón de esa parábola. Dice lo siguiente, verso 4, hablando del mayordomo, el administrador, que ya se le había dado sus 2 semanas para despedirse, ya para apartarse de los bienes de su amo. Y verso 3 dice: voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es parecida a las Américas. Y el administrador pensó: ¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido,
No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Hay dos puntos que hay que tomar en cuenta. Este mayordomo ya era un hombre de edad avanzada, ya no era tan joven, porque dice que ya no tiene las fuerzas para cavar zanjas. Entonces físicamente ya no estaba en su apogeo, estaba quizás de 40 o 50 para arriba. Y dice, y soy demasiado orgulloso para mendigar. De algo malo, por lo menos suelta una verdad. Reconoció que era orgulloso, altivo, un hombre enaltecido, que se tipifica y se da a conocer en el campo del mundo. Y dice, verso 4, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos y que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó a él primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Verso 7, le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Ahora vea lo que dice el verso 8, porque es aquí donde revela cómo este mayordomo se puso a movilizar, comenzó a posicionarse cuando el día llegara de soltar su trabajo, como dice el mexicano, la chamba, se aseguró de no quedarse con las manos vacías. Entonces dice, el hombre rico tuvo que admirar. Esta versión dice de esta manera, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Las Américas dicen un poco diferente. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Ahora, quiero detenerme por un segundo. A pesar de la astucia, la audacia que hizo este hombre, y a pesar de la edad que nos da a entender que ya era un hombre no tan joven, sino un hombre ya sin fuerzas, ya poco avanzado en edad, tuvo él la iniciativa o da a conocer cómo este hombre iba a asegurarse de no salir de ese trabajo sin las manos vacías. Reveló lo que es la diligencia, diga conmigo diligencia, lo que es la persistencia, lo que es de ambicionar algo, llegar a desarrollarlo y poder ver el fruto o el producto de su atrevimiento. Y cuando el amo se da cuenta de su mayordomo, a quien ya había despedido, quedó asombrado no por la cantidad de que él había tomado o metido en su propio bolsillo, sino quedó asombrado de la astucia de este hombre. Quedó asombrado en el sentido de que se dio cuenta que su ex mayordomo o administrador no era tan ingenuo como había pensado. Era un hombre de que pudo mover las piezas, pudo hacer algunos cambios y salir beneficiado ya cuando el amo le diera el último día de su despedida. Y Jesús, hablando sobre esta parábola, menciona lo siguiente, que es una verdad que hoy en día estamos nosotros viviendo cuando se trata con la iglesia,
y aún la actitud y el comportamiento del mundo. Vamos a ver la diferencia en lo que, según Jesús, lo que Jesús relata en esta parábola. Verso 8. El hombre rico tuvo que admirar a este deshonesto por su astucia. Y vea lo que dice Jesús. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Ahora Jesús está dando la comparación de los hijos de este mundo y los hijos de la luz. La iglesia, los que han recibido la verdad, los que andan en la verdad, los que proyectan la verdad, y da a conocer de que los hijos del mundo, como dice el guatemalteco, son bien pilas, bien truchas en cuestiones de cómo asegurar su futuro y de cómo avanzar en esta vida. Y hay una frase en la cual no lo recomiendo que usted lo aplique, pero es una frase que vemos en el mundo que no debemos de aplicarlo, pero se ve entre la sociedad y en nuestra vida cotidiana. Como algunos dicen, el que no tranza no avanza. Y a cierto grado este mayordomo mostró una audacia, una astucia de bueno, si mi jefe me va a despedir, por lo menos me voy a ir con algo. No voy a salir del trabajo con las manos vacías. Ahora, el acto era fraudulente. No estoy aquí para hablarle del acto, de cómo lo hizo, sino quiero hablarle de cómo él tuvo la facilidad, cómo él dio la iniciativa de movilizarse y de dejar una temporada y entrar a otra temporada. Así están conmigo en esta noche. Entonces, continuando, dice una vez más Jesús. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Y quiero que ponga atención a lo siguiente, de algo que va a ampliar un poco más este texto. Dice lo siguiente: desde luego no alabó la deshonestidad del mayordomo. No le alaba por su conducta fraudulenta. Sin embargo, siendo hombre de negocios, no podía menos que reconocer lo muy astuto y sagaz del plan del mayordomo. En otras palabras, era tremendo, diga conmigo, era tremendo. Ve esto. Y el amo alaba su destreza, su astucia, su audacia. En cuanto a prácticas mundanas, fue un plan magnífico porque daba resultados muy positivos para él. Logró su propósito. Vea conmigo, logró su propósito y aseguró su futuro. Ahora, al ser quitado de la mayordomía, él sería recibido en las casas, entre comillas, sus amigos. Y continuamos. Hablando de los hijos de este siglo, los hijos de este mundo. Este mayordomo injusto era típico de los hijos de los tiempos que estamos viviendo. No son, y los hijos de este tiempo, ve esta característica. Hablando del mundo, no son impedidos por su conciencia. No les molesta lo inmoral o lo chueco de sus tratos. Los hijos de este siglo, los mundanos como los conocemos, viven solamente dentro de los horizontes de este mundo. Piensan que no hay otro mundo después de esta vida terrenal. ¿Sí están conmigo? Y hay algunos puntos que quiero yo tocar sobre la sagacidad
y el trato de estos individuos. Los del mundo son más sagaces, sabios, lo que Jesús da a conocer en esta parábola. Y da un contraste. Vea este comentario, dice que son más sagaces los del mundo que muchos miembros de la iglesia. Y algunos puntos. Porque son más activos y más diligentes en sus negocios para ganar dinero que muchos miembros de la iglesia. Porque están dispuestos, segundo punto, están dispuestos a dedicar mucho tiempo a los asuntos terrenales. Y viene una pregunta, y yo me incluyo en esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dedican los miembros de la iglesia a los asuntos del reino de Dios? Otro punto, porque están más resueltos que muchos miembros de la iglesia y no permiten los problemas y dificultades, o dice, no permiten los problemas y dificultades les desvíen de su propósito de ganar recursos, fama o poder en esta vida. Y cuarto, dice, porque hacen sacrificios más grandes, sabiendo que esto es necesario para lograr su propósito de ser exitoso en este mundo. Ahora quiero detenerme por un segundo. Yo conozco de hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que muchos llevan, son emprendedores, son gente que se movilizan. Pero al nivel personal, sí he visto personas no del redil del Señor que muestran una diligencia estupendo. Son gente que de una idea tras otra lo desarrollan, lo maduran, lo completan y entran a otro desarrollo. Son personas que algunos llamamos workaholics, no sé cómo decirlo en español, pero que ya llevan ese ritmo. Quizás solo duermen 4 o 5 horas a la noche y a las 6 de la mañana ya están despiertos para iniciar su día, para moverse, para a ver cómo generar recursos, cómo avanzar en esta vida, y etcétera. Y es asombroso ver personas de esa manera. Incluso a nivel personal conozco también ya hermanos en la fe que llevan empresas, que manejan, administran bastantes recursos, y es impresionante cómo Dios los ha prosperado, cómo ellos han dado a conocer su fe a través de las obras. Por eso, cuando Santiago habla sobre las obras y la fe, Santiago está hablando de una fe cotidiana. Está hablando, oye, quiero ver la calidad de tu fe, pero en base de tus obras. Y en esos tiempos, para dar a conocer la fe, no es simplemente es invocarlo y reconocer el señorío del Señor. Esa es una fe ya salvadora. Pero una fe cotidiana que te permite extraer del mundo divino y revelarse a la vida secular, eso es la fe que está hablando Santiago. En otras palabras dice, muéstrame tu fe con tus obras. Otra versión dice, pues trata de revelar tu fe sin las obras. Es imposible. No podemos dar a conocer la magnitud de la fe que tú y yo hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. Continuamos. Hay otro punto que quiero hablar sobre esto, el verso 8, porque Jesús está dando una comparación diciendo, los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea, que los hijos de la luz. Y hay personas dentro del cuerpo de Cristo que han saboreado el éxito, que han llegado a
a tener lo que ellos siempre han soñado. Y años atrás yo conocí a uno que era truchas, pilas, un emprendedor. Era un hombre dedicado a su empresa, dedicado, fiel a las cosas mínimas de su administración. Y llegó a tener, llegó a niveles sorprendentes, niveles que uno no puede imaginarse. Dije, wow, impresionante. Pero cuando de repente observaba su tiempo a la piedad, a la búsqueda de Dios o a su servicio con Dios, era todo lo opuesto, era todo lo contrario. Y hoy en día, dentro del redil del cuerpo de Cristo, hay aquellos que revelan, que dan, reflejan esa semejanza de aquellos del mundo, trabajadores, emprendedores, andan de arriba para abajo, y no hay nada mal en eso. Pero ya cuando les toca el tiempo de entregar sus fuerzas, su fervor, su amor a las cosas de Dios, lamentablemente no es del mismo calibre como lo dan a conocer en el mundo secular. Y hoy en esta noche, usted puede ser de esa familia de que Dios ha bendecido y prosperado, y que Dios lo va a seguir prosperando, y que al nivel de la sociedad usted ha saboreado el éxito, usted ya ha alcanzado un nivel donde pocos han alcanzado. Pero ahora quiero hacerle reflexionar de la parte espiritual. ¿Cómo andamos con nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo andamos con nuestro servicio con Dios? Así como tuviste el tiempo para mejorar los detallitos, así como te desvelaste de una manera u otra para asegurarte de que el día de mañana el producto, la mercancía, o que tu patrón vea de que llegaste puntualmente y te sacrificaste de mucha manera, ¿cómo andamos nosotros con nuestras labores espirituales? Porque en otras palabras, cuando uno lee esta parábola, cuando Jesús da a conocer esta realidad, le está gritando a los seguidores de Él, a los hijos de la luz: oye, debemos también nosotros, como iglesia, como seguidores de la luz, también mostrar la misma intensidad, mostrar el mismo calibre, no menguar de ella, no disminuir, no perderle la calidad, sino darle a Dios lo mejor que Él merece. Tal como lo hacemos en nuestra vida cotidiana, tal como lo hacemos en las cosas exteriores, igual con Dios. Por ejemplo, cuando te llega tu quincena, tu cheque semanal, ¿cómo es de que no nos quejamos cuando vemos después la cantidad que entró, que nos queda, cuando ya el gobierno había sacado los impuestos? Ahí no nos quejamos, ¿verdad? Ahí si no decimos nada, no le refutamos al Estado ni al gobierno. Ahí, no, bien comportados como ciudadanos de este país. Pero ¿qué es de, por ejemplo, los diezmos y las ofrendas? Como, y me refiero a la congregación acá por la espada, aquí por la pared, acá atrás, de lejos. Algunos se quejan, algunos dicen: no, Señor, ¿para qué necesitas tanto si tú ya eres el dueño del oro y la plata y de las piedras preciosas? Como que queremos negociar con Él, queremos tantearle un poco. Pero las cosas no deben de ser así, mis hermanos. Tal como lo manifestamos a nivel secular, debemos nosotros, aún más con el compromiso con Dios,
mostrar una diligencia. Diga conmigo, diligencia. Esa es la clave o la llave que nosotros necesitamos que aplicar hoy en día. Hace algunos días atrás fui a almorzar con un hermanito. Y para no hacer la historia tan larga, hay algunos puntos que quiero rápidamente tocar con ustedes sobre ya este tema. Este hermanito salió de principios muy, muy fuertes. Era pues un drogadicto, era un marihuano, andaba en las calles, errante. Llegó también a ser un vendedor de drogas, no sé de qué producto, yo diría que solo la marihuana. Su vida estaba ya por pedazos. Hasta que un día se le presentó el Evangelio, aceptó al Señor. Y en sus primeros inicios, en sus primeras etapas con el Señor, pues ahí es donde requiere instruir a los recién nacidos. Es muy importante porque el fundamento se ha establecido, pero hay que reforzar ahora el fundamento. Y antes de conocer al Señor, en medio de ese campo tan hostil, porque llegó a punto de acumular semanalmente o cada 15 días unos 15 mil, 20 mil dólares de la venta de drogas que él hacía. Entonces todo eso lo dejó ya cuando llegó y se le reveló el Cordero de Dios. Y él comentaba de que él era un discípulo en ese campo. Él era fiel, puntual. Cuando llegaba el comprador, ahí le hacía el cambio, le entregaba la droga. Él recibía, como algunos decimos, la marmaja, el dinero, el pisto, como lo quieran decir. Y era fiel a eso, era fiel a su clientela. Ya lo conocían, ya sabían qué era, pero de repente comenzaron a entrar otros medio extraños y raros que dijo, no, ¿sabes qué? Ya me voy a retirar de eso. Llega a conocer al Señor y en su inicio, en su etapa neófito, de repente escuchó a un predicador, un pastor hablar de hay que darle lo mejor a Dios en nuestro servicio, en nuestra labor, en buenas obras. Y hay que también darle al Señor de nuestros recursos. Y cuando él escuchó eso, dijo, no, ¿cómo es eso? Que ya andan pidiendo, ya andan queriendo quitar dinero de la grey del Señor. Pues él en su ignorancia no entendía los conceptos bíblicos que lo podemos encontrar en la palabra, pero tomaría mucho tiempo de tocar cada detalle. Pero el punto es esto. En su caminar, entendió el concepto de lo que es mostrar un caminar con diligencia. Mostrar la diligencia en dar a Dios lo que es de Dios, en servirle a Dios en el tiempo que me corresponde servirle, darle lo mejor. Y hablando con él, me estaba contando cómo en su constancia, en su perseverancia, en su diligencia, en servirle a Dios en el campo donde ahora está, y en su aportación, hablando de sus diezmos y ofrendas, ese hombre ahora está manejando una empresa impresionante. Me decía, Pastor Pablo, yo nunca en mi vida imaginé andar en esta temporada de mi vida. Nunca pensé que iba yo a poder saborear el éxito en Dios. Nunca pensé de que aplicando estos principios bíblicos, la vida que tengo ahora en Dios es mucho mejor como era antes cuando andaba yo en ese ámbito tan hostil. Y le dije, ¿estás aplicando tal lo que dice la palabra?
estás dando a conocer de que eres un buen administrador, que eres una persona emprendedora, una persona que constantemente, diligentemente, estás tú cultivando en buena tierra, sabiendo que esa tierra, cuando llegue la temporada de la siega, vas a cosechar al 100 por 1. Y me comentaba su experiencia, donde él está ahora, y yo le dije, eso es lo que el Señor quiere ver con su iglesia, que su iglesia tome la iniciativa, que su iglesia no entre a un conformismo, a una derrota espiritual, a un estancamiento, y que diga, no, yo estoy bien acá, yo ya no quiero avanzar. Porque el día que uno diga, hasta aquí ya llegué, aquí me encuentro yo ya feliz y tranquilo, ese es el comienzo de tu derrota. Es cuando tu fe comienza a debilitarse y colapsar. Entonces quiero seguir con lo siguiente sobre el versículo 8. Hay un comentario que dice, los mártires del diablo, en su prudencia mañosa, frecuentemente avergüenzan a los santos. Dice aquí, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Jesús en la parábola dijo que los hijos de este mundo son más sagaces, más astutos que los hijos de la luz. Pero también le dice la oveja que debe de ser como la serpiente. ¿Y cuál es una característica de la serpiente? Que es astuta. She's clever. Sabe lo que hace, sabe lo que dice. Jesús dice, ser prudentes como serpientes, pero sencillos como paloma. Hay un versículo también, si no estoy mal, voy a ver si lo puedo encontrar acá, es en Mateo, creo que Mateo 12, déjame ver si está aquí, donde habla una realidad que ahora se encuentra en las esferas celestes. A ver si lo puedo yo encontrar. Donde habla que el reino de Dios sufre violencia y solo los más valientes arrebatan el reino de Dios. A ver si me pueden ayudar a encontrar ese. Yo sé que está en Mateo, pero no sé qué está pasando aquí con mis ojos. 11:12, hasta un capítulo antes. 11:12 dice, thank you, Anthony. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Dando a entender de que el que es de un espíritu muy noble, muy casual, muy llevadero, y no entiende cómo se mueven las esferas celestes, él mismo o ella misma está perdiendo muchas oportunidades, muchas bendiciones. Por eso Jesús, una vez más en Mateo 10, del versículo 1 al 42, pero verso 16 dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como la serpiente. Mostrar a cierto grado una astucia, un seguimiento, y ser diligente en aquel objetivo o meta que quieres alcanzar en los días venideros. Pero ser sencillo como paloma, vea conmigo, como la paloma. Y la palabra traducida prudentes es la misma que se traduce sagaces. Otro punto, vea esto. Jesús quiere que sus discípulos sean enseñados por los del mundo, que nos pueden,
¿Qué nos pueden enseñar los mundanos? Y no se enoje conmigo aquí, por favor. No va a decir, ah, que el pastor ya es hereje, ya es mundano. No, escuchen bien lo que les voy a decir. La pregunta una vez más dice, ¿Jesús quiere que sus discípulos sean enseñados por los del mundo? ¿Qué nos pueden enseñar los mundanos? Y la respuesta es mucho. Y algunos ya abrieron los ojos. Por lo menos en cuanto a la importancia de prepararnos y asegurar nuestro futuro, ahí nos enseña algo. Porque el mayordomo ya fue despedido. A él no le iba a quedar, no le iba a venir otra entrada semanal o cada 15 a su bolsillo. Entonces tuvo que movilizarse, tuvo que actuar, tuvo que buscar qué voy a hacer para yo sostenerme para hacia el futuro. Y como este hombre tipifica al mundo, a cierto grado da a conocer de que nosotros como hijos de luz debemos demostrar también esas características, aún más que somos hijos de la luz verdadera. En realidad, como Jesús explica en esta ocasión, los del mundo nos dejan a cierto grado avergonzados. Los del mundo saben ciertas cosas y actúan con toda diligencia de acuerdo con lo que entienden. Los hijos de luz saben ciertas cosas, pero no muestran la misma diligencia, aunque dicen que están ocupados en los asuntos más importantes del mundo. Este es el pensamiento principal de la parábola. Esta es la lección que Jesús enseña. El mayordomo, ya conmigo, el mayordomo o el administrador era sagaz, prudente, sensato en cuanto a asegurar su futuro en esta vida. Era prudente porque ganó amigos que le recibirían o que le recibirán en sus casas. De luego, presta atención, desde luego, él, hablando del mayordomo, no es ejemplo para nosotros en sus hechos fraudulentos, sino en su propósito firme de hacer los necesarios preparativos para asegurar su bienestar. De ahí podemos nosotros aprender algo bueno de este hombre. Era firme en sus decisiones. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros somos firmes en las decisiones que hemos tomado? ¿Has titubeado? ¿Has estado inseguro? ¿Has estado viviendo incertidumbres en tu vida? Y si has exhibido esas manifestaciones, creo que es tiempo de decirle, Señor, dame la certeza, dame la confianza, dame una señal para yo ser un hombre, una mujer determinada entre el propósito, cumplir el propósito, pero para mientras desarrollarla, en la cual creo que lo más importante es buscar una circunstancia que te va a favorecer a ti y a muchos más a tu alrededor. Hombres y mujeres de propósito. Y aunque este hombre perdió su trabajo, no voy a pensar que se fue a su casa y se acostó en su sofá y pues a ver si me llega el trabajo, a ver quién me va a contratar. No, porque a veces cuando alguien es despedido del trabajo, humanamente nos puede entrar el desánimo, ¿sí o no? Humanamente uno dice, ¿pero qué hice? Pero ya me quedé sin trabajo. ¿Y qué pasa después? Dejamos que el temor llegue a las vidas. Dejamos que las incertidumbres del futuro trastornen nuestros pensamientos. Y tengo que reconocer de que aunque mostró una astucia y sus hechos eran fraudulentos, ese hombre, no, como dice el mexicano, no se agüitó. No dijo, no, no, aquí no,
yo no me voy a jubilar ahorita, no. Tengo mucho que alcanzar, tengo que mucho que hacer. Y antes de que yo entregue las llaves, voy a llamar a, entre comillas, a mis amigos. Y de ahí voy a salir con algo. Entonces el amo quedó maravillado. Por ejemplo, esto me habla a mí del centurión. Jesús quedó maravillado porque en todo Israel, vea la bofeteada que le dio a Israel y a sus seguidores. Porque en todo Israel no encontró una fe tan grande como el centurión. Y ni era un seguidor. Quedó asombrado Jesús. Este soldado con autoridad, este centurión que ni es del pueblo de Israel, sino pueblo pagano, me está dando una enseñanza grande a mí y a mis seguidores, de que la fe de tal hombre, de ese hombre, debe de ser como de ellos. Entonces, regresando al punto, vea, quiero seguir con esto. Vea esto. Hablando del administrador. Se afirmó en su propósito. Hizo lo necesario. Los preparativos para asegurar su bienestar. Y viene la pregunta. ¿Cuántos miembros de la iglesia buscan primeramente el reino de Dios y su justicia? Porque ahora en día la cosa es al revés. Aún dentro del cuerpo de Dios, de Cristo, muchos se aferran a la añadidura y no buscan a Dios. Quieren la añadidura, aman la añadidura, idolatran la añadidura, pero Dios lo dejan por un lado. Cuando vemos el esquema en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, su rectitud, su fidelidad, entonces todo lo demás será añadido en tu vida. Pero como que vivimos tiempos donde no, prefiero más la añadidura y menos de Dios. ¿Cuántos son detenidos? Vea esto, otro punto, otra pregunta. ¿Cuántos son detenidos por los deportes, los negocios, el empleo, los amigos y familiares, etcétera? Y descuidan los asuntos del reino, los asuntos más importantes del mundo. De esta manera muestra lo que Jesús dice, que los del mundo son más sagaces, prudentes, precavidos, sensatos, con una sensatez práctica, más que los hijos de la luz. Los cristianos son descritos como hijos de la luz. Lo vemos rápidamente en este pasaje. Bueno, sigamos. Dice, porque la luz, la iluminación, el conocimiento y la piedad es una característica dominante de su vida. Sabemos la verdad. Sabemos quiénes somos. ¿Y cómo sabemos quiénes somos? Primera de Pedro 2:9. Pues ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso es lo que somos, hijos de la luz. Y déjame hablarte de una característica muy linda. ¿Sabía usted de que la luz del sol que llega a nosotros, ¿sabía usted de que toma 8 segundos para que haga contacto con su piel? Digamos, si usted y yo estuviéramos al pleno del día y se apaga el sol, después de 8 segundos, usted va a ver que no hay sol. Otra característica,
¿Sabían ustedes que la luz, a la velocidad que va, puede girar alrededor de la Tierra 8 veces en un solo segundo? Eso es impresionante. Trate usted un día de ponerse de un extremo a una pared y tratar de tocar la otra pared y competir con la luz. Usted nunca lo va a ganar. ¿Qué me da a mí a conocer la luz? Que la luz es constante. Tiene una velocidad fuerte. Una velocidad humanamente inalcanzable. El hombre ha llegado a poder quebrar la barrera del sonido. Ya hemos llegado a ese punto. Pero nadie va a poder quebrar o romper la barrera de la luz. Aló, si están conmigo. Y cuando Jesús dice que somos hijos de la luz, entonces, ¿qué características debemos nosotros de exhibir? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de andar? No, pastor, como una llamita bien pequeña que está a punto de apagarse. No, usted lleva una luz, usted es un altar encendida, una antorcha encendida. Usted refleja unas características tan hermosas, pero la luz me da a entender que es diligente. No, la luz no frena su velocidad. No frena su velocidad. Aunque ya está la ciencia, aunque ya hay la ciencia y la tecnología ha avanzado de que en algunos laboratorios allá en Europa han llegado a disminuir un poco la velocidad de la luz, pero en su naturaleza la luz es rápida. Si no estoy mal, yo creo que Anthony, búsqueme ahí. How fast does light travel in one year? Ahí se me pueden buscar ahí los expertos. ¿Qué rápido viaja la luz en un solo año? Si te lo dan millas, me lo das, o si te lo dan kilómetros, me lo dices también. How fast does light travel? Creo que era 86, no sé, millones de millas, algo así. Puedo estar mal, pero ahorita me lo da. En 9.46 trillones de kilómetros por año. La luz nunca se va a retener, nunca va a frenar, nunca va a disminuir. Pero conocemos algunos que, siendo luz, carecen en la astucia, carecen en la diligencia, carecen en emprender algo, en iniciar algo. Si Dios te dice, o si la parábola hoy en esta noche te refiere a ti como luz verdadera, mi hermano, tienes una facultad, una ventaja, una habilidad, una agilidad tremenda en el mundo espiritual. Por ejemplo, yo sé que muchos en su juventud soñaron de ser deportistas profesionales, representar a su país, ir a las Olimpiadas, aunque ahorita ya en China la cosa va bien feo. No todos están entonados con lo que está pasando allá, es otra historia para otro día. Quizás fuiste de esa persona que aspiró, que se fajó, que se forzó para tener ese cuerpo atlético, lo lograste, pero llegaste corto. No pierdas la esperanza. En Dios tienes una agilidad, una habilidad, tienes una facultad que nadie podrá detenerla. Y Cristo dice, si el mundo exhibe estas características y están entre el horizonte de sus parámetros, ¿cuánto más ustedes como mis hijos, mi pueblo elegido,
pueden llegar a alcanzar en Dios. Entonces, ya se me fue el tiempo y vamos a ya concluir esto. Dice acá, los cristianos son descritos como hijos de la luz. Esto ya lo leímos. Los hijos de la luz están supuestamente menos amarrados al mundo. ¿Somos como aquel mayordomo? Es una pregunta. ¿Somos como aquel mayordomo injusto que aprovechaba al máximo su oportunidad para asegurar su futuro? Vea lo que dice Pablo. Rápidamente, Pablo en 1 Corintios 7, verso 29. Pero déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, ve esto, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Verso 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. ¿Están conmigo en esta hora? Como diciendo, aprovechen el tiempo. Y aún ahora más, siento que sé que la venida de nuestro Redentor se acerca. Vea lo que estamos viviendo alrededor del mundo. Hay rumores de guerra. A mí me sorprende de que el dictador Vladimir Putin ya movilizó 126 mil tropas en la frontera de Ucrania y Rusia. Una guerra mundial, tres, no es recomendable. Pero la Biblia lo relata, la Biblia lo ha dicho, que habrán guerras y rumores de guerras. Ahorita la situación diplomática con las Naciones Unidas, NATO, el OTAN, así le llaman en español, se están preparando también para a ver si el presidente va a tomar el primer paso. Le llaman preemptive strike, creo que sí le llaman. No me diga que no son tiempos difíciles o tiempos ya señalados de los tiempos que da a conocer la venida del Señor. Si somos hijos de la luz, aprovecha ahora este tiempo, aprovecha ahora el momento. Seamos astutos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Y si Dios te está enviando en medio de los lobos, humanamente, ¿cuál animal es más fuerte? ¿El lobo o la oveja? El lobo. Pero el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos, dando a entender de que si ustedes actúan en mi palabra, si ustedes actúan con esa sagacidad, ustedes van a ver milagros, van a ver prodigios, se les va a manifestar lo sobrenatural como oveja en medio de los lobos. Y van a decir, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a esas alturas? Y ustedes van a decir, porque Él es fiel. Él es fiel y justo con su iglesia. Quiero terminar ya con lo último. Dice verso 11. Lucas 16, verso 11. Dios está diciendo que los hijos de la luz deben mostrar una astucia, una sagacidad. Tienen que ser diligentes en sus compromisos. Y vea lo que dice verso 11. Lucas 16, 11. Si no son confiables con las riquezas mundanas. Hablando de los recursos que manejamos en nuestra vida cotidiana.
¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles, esta palabra sí me llegó al corazón. Si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se le debería confiar lo que es de ustedes? Yo nunca, David en su juventud, él nunca pensó ni visualizó de que en su futuro le esperaba un reinado, porque era un niño desechado, no era el preferido, y estaba apacentando un redil, ni siquiera era de él, era de su papá. Pero como él fue fiel y fue un buen administrador y mató a los osos, a los leones cuando intentaban de comerse unas de las ovejas de la grey de su papá, Dios vio eso y dijo: ahí está el próximo rey. Ese es el rey. Si somos fieles hoy mismo, si somos diligentes en las cosas pequeñas que se nos ha permitido administrar ahora en estos tiempos, te espera un futuro hermoso, un futuro glorioso. Si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que no es de ustedes? O confiar lo que es de ustedes, perdón, verso 13. Bueno, termino diciendo: seamos sagaces, mostremos una astucia, una diligencia, seamos emprendedores, tal como somos en el mundo, aún más en este campo de Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder dar a conocer estos principios, dar a conocer lo que tu palabra relata, lo que tu palabra da a conocer, Señor. Gracias por los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos proféticos, son tiempos en los cuales indican tu venida, indican que tú vienes por segunda vez por tu iglesia. Y entre este tiempo, en esta dispensación de gracia, permítenos, Padre, aprovechar el tiempo lo máximo. Permítenos, Padre, desarrollar buenas obras, poder cultivar en buena tierra, poder, Señor, dejar una huella para esta generación y la venidera. Permítenos, Padre, a través de tu guianza, a través de tu unción, a través de tu Santo Espíritu, ser proezas, ser prodigios, poder llegar a alcanzar obras para que tu nombre sea glorificado en alto. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Dice el verso 8, ya para cerrar. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Creo que el tiempo ha llegado, el momento se ha acercado para que puedas tú salir de tu conformismo, salir de esa tibieza espiritual y retomar y administrar y cultivar las herramientas que están a tu alcance. Y verás, mientras todo se alinee y indique que es para darle gloria y honra al Señor, vas a ver cómo en estos tiempos el Señor se va a manifestar en tu vida, con tus hijos, con tu esposo, con tu
con todos aquellos a tu alrededor, verás la mano de Dios sobrenatural. Tengan una linda noche y nos despedimos cantando esta canción con el grupo de alabanza. Bendiciones. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Por tu unción, por tu visitación en esta noche. Sé tú con nosotros, haznos dormir con bien. Damos gracias por todos los días que nos has dado y los cuales tú nos darás, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Así que vamos despedidos, hermanos, que el Señor vaya. Esperamos que te conectes para nuestro próximo culto al aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono, área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.